tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La Candela Viva y la Candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva. Hoy es jueves 11 de marzo de 2021. Y como siempre, le damos las gracias a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por mantenernos siempre con ustedes a través del sistema Cardenal 1050M, CNC Noticias, Canal 21 en Mariangona, Canal 14 en Codaz y Manantial de Vida en la Loma de Calenturas, el corregimiento más poblado del país, y por supuesto por Macondo Radio Digital y todas las redes sociales. Don JJ, buenos días. Buenos días, Enrique, para usted y para todos los oyentes y televidentes de Candela Viva. Hoy vamos a tener importantes noticias relacionadas con la inseguridad en el municipio de Valledupar y también vamos a tener toda la información relacionada de cómo avanza el proceso de vacunación en el departamento del Cesar. A manera de titulares, mucha atención, dos ladrones ingresaron por el techo a una sucursal de Multipagas ubicada en Centro Comercial de Valledupar y fueron capturados por la policía. Las autoridades trabajan en la identificación de otros sujetos que se llevaron el dinero en efectivo. En aumento los casos de COVID-19, viene el tercer pico de Colombia y la región. Salud departamental ha reportado 76 nuevos casos de COVID. Policía del Cesar desarticula grupo Horus, que extraía hidrocarburos en poliducto de Ecopetrol. Pese a la disminución en cifras de muertes, al Ministerio de Salud le preocupa la cepa brasileña en Colombia porque tiene una mayor transmisión. Capturado en Medellín un venezolano que amarró, violó y quemó las partes íntimas de su novia. Más titulares, Ministerio de Salud hace llamado a los departamentos gerentes de IPS y a los EPS para que actualicen estadísticas de vacunación en la página PAIWET antes del próximo domingo. Esto con el fin de cancelarle a los trabajadores de la salud. Informe de abogado penalista en columna de corrupción al día deja muy mal parado a los exalcaldes de Valledupar. A la cárcel una mujer que presuntamente afició a su hijo de 7 años en Barranquilla. En materia del entretenimiento y de farándula, el grupo Cabras estaba buscando cantante y ha quedado sin su acordeonero Luis Campillo. Silvio Brito lanza este viernes 12 de marzo el sencillo Historia de Amor. La ruta metropolitana de los murales de Jorge Oñate será otro atractivo que tendrá otro atractivo turístico de Valledupar y su área metropolitana. Don Enrique, usted tiene otros hechos del día. 6:33 minutos, mucha atención que la vacunación contra el COVID-19 en lo que se refiere a los adultos mayores, un ejemplo para emular comportamiento y buen servicio. Llegaron al Cesar otras 16.000 vacunas, las repartirán en los municipios para la vacunación de los adultos mayores. Denuncian tala en las sabanas ancestrales de los venados para vender la madera. Estos son titulares. Por bombardeos en el Guaviare, parte del Congreso le haría debate político al ministro de Defensa. 6:34 minutos, esta es Candela Viva. Usted nos ve y nos escucha. Una pequeña pausa y venimos. Aquí esto de la delincuencia y los hurtos están a la orden del día. Candela Viva, a todos los prende. La Candela. La Candela.
candela, candela. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835 o visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, odontología especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela. Finca Cajamarca, escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. ¡Candela, candela, candela! ¡La candela! Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiro. 6:35 minutos. Como le dije y le estamos diciendo, JJ y amigos oyentes, esto de el AMPA está muy desarrollado en Valledupar. Y esto no se trata de delincuentes criollos, ya estos son bandas transnacionales. Ayer, a eso de las 5:20, 5:30, aquí las cámaras de CNC, de Candela Viva, pudieron captar en directo, porque detrás de nuestros estudios hubo un hurto de dinero en una sucursal bancaria. Los sujetos se tiraron aquí delante de los estudios de CNC, corrieron con el dinero, la policía reaccionó, la ciudadanía lo mismo, y las imágenes son dantescas. Allí en el Alfonso López, a un delincuente, don Jota y amigos oyentes, lo lanzaron del techo al piso. El dinero se perdió. Y hay que estar es ojo avisor. Y se hicieron pasar como obreros que estaban pintando, arreglando el techo. Corrieron por todo el tejado, el techo de este centro comercial Valle Centro. Unos cogieron para un lado, otros cogieron para el otro. Pero hubo reacción de la policía. Hay un capturado o dos capturados y los otros se perdieron, don JJ. Tenemos reacción y lo que dijo el comandante operativo de la policía, César. Aproximadamente a las 17:40, 05:40 de la tarde, en el barrio Santana, en el lugar conocido como Valle Centro, en el establecimiento Multipagos, se presentó un hecho punible donde dos individuos ingresan por la parte del techo de este lugar, hurtándose un dinero y causando lesiones a una de las cajeras. Inmediatamente, gracias a la información y ayuda a nuestra comunidad, de nuestra sociedad, de nuestros ciudadanos, se logró la captura de dos individuos y una incautación de un arma de fuego. En este momento, las unidades de policía judicial de nuestra SIJIN y de nuestro cuerpo técnico de investigación CTI se encuentran adelantando las respectivas labores de campo para esclarecer el hecho y de esta manera lograr la recuperación de los elementos para poder inmediatamente lograr la captura de estos individuos y de esta manera se articular la banda que ocasionó este hecho delictivo el día de hoy. 6:38 minutos. Como le dijimos, las cámaras de CNC de Candela Viva captaron a los sujetos sospechosos y cuando se lanzaron. Observe, don JJ y amigos televidentes, las imágenes. Minutos. Todo el mundo dice que los delincuentes vinieron del vecino país. Y eso están de paraguachón para allá con la paca de billetes. Si fuera poco, Enrique, duraron aproximadamente como 2 días haciendo el estudio por dónde iban a ingresar. Eso está claro porque desde hace 2 días habían sujetos extraños por este sector. Se le dio incluso aviso a las autoridades.
las autoridades revisaron el sector el pasado martes en horas de la noche, y fíjense ustedes que de todos modos se presentó. Este es ya el tercer atraco, tercer asalto a esta sucursal bancaria. Dos en esquina y otras dos aquí, en donde se produjo este mismo hecho. La pregunta es, ¿por qué los propietarios de estos locales no comienzan a hacer un vaciado concreto, rígido? Doctor, ya esto del Eternit está mandado a recoger, esto lo que trae es cáncer, por favor, y problemas también para la ciudadanía. Uno de estos delincuentes golpeó a una de las funcionarias de esta entidad bancaria. De milagro solo la golpeó y no la asesinó, porque esta gente tiene una forma de actuar diferente a los malandros delincuentes criollos que ya están aprendiendo. Pero la ciudadanía está colaborándole a la policía, y vimos una policía dinámica, vimos un teniente de la policía que no comió de cuento y se trepó a los techos y corría detrás de los delincuentes. Están perdidos, dicen que son cuatro, que son tres, pero mano dura, señores, porque nos van a ganar la pelea los delincuentes. 6:41, una nueva pausa y venimos con más información en Candela Viva. Candela Viva, a todos los prende. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela. 6 de la mañana, 41 minutos, avanzamos en Candela Viva. Reporte de sintonía a esta hora de la mañana de Carmen Mercado, en el barrio Santo Domingo, escuchando Candela Viva. También a esta hora de la mañana, Lili Quintero, Rosa Sotelo, Wilson Rangel, Marían Murgas, Evelyn Peñaranda, Ana Díaz, Marta Pérez, Luis Sánchez, Esilda Ustaris, Luis Castillo, Jorge Cortés, Nelson Ruiz. También está Marlene Garrido, Hernando Montesino, Nelgi Arroyo y Alejandro Hernández. Son las personas que están a esta hora. El primer reporte que tenemos de sintonía, don Enrique. 6:42. Ayer lo dijimos que se iba a conocer los puntajes totales de los tres primeros que están aspirando a la dirección del SENA Regional Cesar. Como es de conocimiento público, Eduardo Mena, 85.56, es de las toldas políticas del señor Ape Cuello. Jesús Namén, 86.06, es independiente. Yo no creo en independientes en esta región del país. Debe pertenecer a algún grupo político o va combinadito. Vamos a ver por dónde anda. Y el otro es Carlos Melo Freile, quien es el actual director encargado del SENA. Se dice que es de Sergio Araújo, primero perteneció a Chichí, no le hizo caso a Chichí, se fue por donde Sergio, y para mí tiene la última opción. ¿Qué viene ahora, JJ? Le digo los pasos. ¿Cuál es el proceso? Bueno, conocidos los resultados de las pruebas totales, se entra en etapa de reclamación. Ojo, todavía no está la terna. Etapa de reclamación de 3 a 5 días. Transcurrido ese término, el director general del SENA, Carlos Mario Estrada, debe enviarle al gobernador del Cesar la terna de manera oficial. De ahí, el doctor Luis Alberto Monsalvo tiene un término, creo que de un mes, y le devuelve el nombre escogido al director para que nombre y posesione. Ojo, ojo con esto, que el cargo de director regional del SENA no tiene un periodo fijo, como otro que trae 4 años.
Este es un cargo de libre nombramiento y remoción. De remoción. Así que el señor Carlos Mario Estrada sale de allí, el otro que llegue puede chaquetear, como dice uno, al director regional del SENA. ¿Se acuerda usted que a Orlando el Negro Saavedra le pasó así? Estaba muy bien posicionado, llegó otro y te vas. Porque es que Carlos Mario Estrada, si usted está atento, y yo sé que está atento, está en las listas para ser candidato a la gobernación del departamento de Antioquia. No la tiene fácil el señor gobernador Luis Alberto Monsalvo, porque visto allí, no tiene uno de su lado. Aunque no sabemos cómo están las relaciones del gobierno departamental, del grupo político que llevó a Luis Alberto a la gobernación, con el señor Ape Cuello, pero usted sabe que Ape Cuello sí se sabe acomodar. No, sí, claro, y él es un aliado del gobierno departamental, Enrique, que al final es el gobernador el que le da el visto bueno y ante él se posesiona, ¿no? ¿Ante el gobernador se toma posesión? No, es ante el director nacional. Él escoge el nombre de la terna, una vez las reclamaciones, él dice este, eso se va a Bogotá y allí se nombra y se posesiona el nuevo director regional del SENA. Ahí todo el mundo está despachadito ahí en el SENA, ¿oyó? Todo el mundo está despachadito, tienen sus direcciones, tienen lo que no sé si a Didier Lobo, el senador, le han dejado algo ahí en el SENA. Y tanta gente que necesita, Enrique, de los servicios del SENA, sobre todo la juventud, ¿no? Este sector del centro del departamento del Cesar. Pero a nivel nacional, hay que decirlo, don Jota, por ahí vi un trino del SENA nacional donde están destacando al director Carlos Melo Freire, lo están destacando por su gestión, por algo será. 6:46 minutos. ¿Iba a comentar algo del SENA, don Jota? No. Vamos a la pausa, no sé si tiene... No, vamos a la pausa y venimos con otra información. 6:47 minutos. La candela, la candela. Qué bueno, Quique, volverte a escuchar al lado de JJ. La verdad que la candela viva no hay extinguidor que la apague. Es un excelente programa que se apega mucho a la verdad. Un abrazo, mi hermano, para los dos. Y éxitos. La candela. Candela viva. A todos los prende. La candela, 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 la candela. Hola mis amigos, Quique Camargo y JJ Daza, soy Álvaro Montero, quiero extenderle la invitación. Yo estoy aquí en Ibagué escuchando Candela Viva, es su programa radial. Quiero invitarlos, es una muy buena programación, se pasa un rato agradable, escuchan un buen contenido y le envío un gran abrazo de mi parte. Miles de bendiciones y éxito, papá. ¡Palante! ¡Candela, candela, candela! 6:47 minutos. Este es su programa Candela Viva. Avanzamos, JJ, poco a poco, ganándonos el afecto de los oyentes, televidentes, y la gente participa activamente con nosotros. Hacemos el esfuerzo de ir mejorando en cada emisión de Candela Viva. Esta nota acapara la atención, la gente está pendiente. Mire, como es de conocimiento público, hay un litigio por un terreno de 7 hectáreas, estas hectáreas localizadas en la carrera cuarta, con calle 44, aquí en Valledupar. El título y posesión, según reza en los documentos, que ya los vamos a ver, está en cabeza de don Nelson Géneco Cerchar. Se impetró una querella policiva por parte de Armando Géneco, le dicen Mandarina, y Celso Roberto Castro Géneco. En primera instancia, y en recurso de reposición, el veredicto fue a favor de Nelson Géneco. La contraparte apeló y la decisión de esa apelación debía tomarla el alcalde de Valledupar, el Mello Castro, quien se declaró impedido por vínculos familiares con uno de los sujetos procesales, es primo de Celso Roberto. Por cercanías, como dice la norma, el personero de Valledupar, Silvio Cuello, le envió esa papa caliente al alcalde de La Paz, Cesar, quien se declaró impedido
por ser amigo de Armando Géneco, el que conocemos como Mandarina. De ahí se lo mandaron al alcalde de San Diego, Carlos Alberto Cayo Calderón, quien también se declaró impedido, aduciendo razones que nadie entendió, porque no es familia de los sujetos procesales, y de acuerdo a lo averiguado, los sujetos procesales dijeron que tampoco eran amigos de él, pero él chutó la pelota a otro. Ahora el personero de Valledupar le mandará para que tome la decisión a Manaure Cesar, pero se conoce de antemano que Henry Chano Oñate también se declarará impedido. Por lo que ven, la decisión se tomará lejos de Valledupar. Se la van a mandar al alcalde de Pueblo Bello o de Bosconia para ver si toman una decisión, porque en pelea de animal grande, el que pierde es el pasto. Así están los alcaldes asustados y no quieren tomar una decisión sobre el particular. Ahí vemos nosotros el terreno, vemos los documentos, los sujetos procesales y los alcaldes que no quieren meterse en ese lío. Y el personero de Valledupar, una vez se excuse, se declara impedido, el alcalde de Manaure, balcón turístico del Cesar, se lo enviará a Danilo Duque o al alcalde de Bosconia. Nos dijo una fuente que nos entregó esta información que eso va a parar a Santa Marta. 6:51, una pausa y ya volvemos. Candela Viva, a todos los prende. La candela, la candela, 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 la candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela. En mi finca Cajamarca escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. ¡Candela, candela, candela, candela! ¡La candela! Llegó nuestro supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay supergiro. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. Candela Viva, a todos los prende. La candela. Hola, ¿qué tal? En Valencia de Jesús estamos con el Sistema Cardenal Candela Viva con Enrique Camargo Plata en full sintonía. ¡Candela, candela, candela, candela! ¡La candela! Yo me informo todos los días por Candela Viva con Enrique Camargo desde Valledupar, Uber Rodríguez. ¡Candela, candela, candela! ¡La candela! ¡Candela Viva! A todos los prende. La candela. La candela, candela, candela. La candela. Yo, Víctor Miguel Mejía Fuentes, quiero felicitar al amigo y periodista Enrique Camargo Plata por su excelente y valioso programa Candela Viva. Un programa creado para defender el patrimonio de Valledupar y de todo el departamento del Cesar. Quique, muchos éxitos en tu nuevo proyecto. Dios te bendiga y te proteja. Recibe un abrazo rompecostilla desde Tunja, Boyacá. ¡Candela, candela, candela! ¡La candela! Son las 6:53. El departamento del Cesar continúa avanzando en este proceso de vacunación para los adultos mayores. Se encuentra el gobierno departamental entregando en estos momentos 17.000 dosis de vacuna Sinovac,
que han llegado al departamento del Cesar para la vacunación de el personal de la tercera edad, adultos con edad de 80 años. Enrique, ¿cómo va este proceso en cada uno de los municipios? Jota, le confieso que no sé cómo va en los municipios, pero nos dimos a la tarea de ir a 450 años a mirar ahí en el terreno todo el proceso de vacunación a los adultos mayores de 80 años. Le puedo decir que excelente, para emular, para poner de ejemplo a todo el país. Lo primero que debemos resaltar es el comportamiento de los adultos mayores, educados, disciplinados, lo que quiere decir JJ que esos abuelos fueron bien educados en casa y aquellos que tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. Bien, ahí no había desórdenes, bien ubicados con su tapaboca. El servicio del hospital, enfermeras y vacunadoras, destaco la actitud de las vacunadoras, qué cariño, qué forma de tratar a los abuelitos. Y ellos no estaban viendo cámaras, no estaban viendo cámaras porque estábamos en silencio mirando todo el proceso, cómo se le acercaban a hablarle a los abuelitos con cariño, primero una charla breve, tenían que repetirle, porque usted sabe que cuando uno va llegando a cierta edad va perdiendo el oído, algunos han perdido el oído, pero le explicaban con cariño. A destacar, señor alcalde Mello Castro, señor gerente del Eduardo Arredondo, a las vacunadoras, qué cariño. Y se fue cumpliendo paulatinamente esa vacunación. Hablamos con una señora, cogimos al azar, hablamos con Olmer Jiménez Dita, quien es el gerente del Eduardo Arredondo Daza. Si a mí me ponen a calificar la jornada de ayer, le pongo 10 sobre 10. Excelente, excelente, ahí no había quejas, ahí... Yo digo que si eso se está haciendo en todo el departamento, se está haciendo bien. No tengo por qué decir que hubo algo malo. Las demoras de tiempo, porque es que ustedes no pueden estar corriendo, y además nuestros adultos mayores, cuando usted da tres pasos, ellos dan medio. Son personas mayores de 80 años, bien portados, bien bañados, bien vestidos. Un éxito esa jornada de vacunación. Observemos las imágenes y con quien hablamos allí en el Eduardo Arredondo, 450 años. Estoy muy contenta con la vacunación y le damos gracias al gobierno por tenernos en cuenta a los adultos mayores, que nosotros somos personas que vivimos y que hoy en día tenemos que recoger. Gracias. ¿Quién la trajo? Me trajo Gina Janet Daza, de Pérez, de Nija. Señora, ¿de dónde es usted? Yo soy de Cañaverales, Guajira. ¿Y hace cuánto vive en Valledupar? Tengo 60 años de vivir aquí en Valledupar. ¿Y cuántos años tiene? Tengo 88 años, 78 años. 6:58 minutos. También dialogamos con Olmer Jiménez Dita, el gerente del hospital Eduardo Arredondo Daza, y esto dijo para Candela Viva. El inicio de la vacunación de la población de adultos mayores en pleno. Ya tenemos más de 500 personas agendadas para terminar con esto el fin de semana, y nos llegaron ayer 6.000 más para tener más o menos en 10 días vacunación total de todas estas vacunas, de estas vacunas que nos han llegado. El Eduardo Arredondo hoy está totalmente preparado y está implementando todo para la aplicación de esta vacuna, para que Valledupar sea un éxito en vacunación. Doctor Olmer, ¿cuándo van a vacunar a los adultos mayores de la zona corregimental y rural de Valledupar? Pues todo esto es por una etapa. Primero tenemos que consolidar lo de la zona urbana e inmediatamente, apenas los lineamientos nos los den, nos desplazamos a la zona rural. Aquí, ¿cómo se va a vacunar en 450 años? Tenemos tres puntos de vacunación con su respectivo equipo y estamos agendando día a día para que la población llegue con toda la
de la ley y nosotros podamos brindar esa atención oficial. ¿Es única dosis o dos dosis? Esta es de única dosis. 7:07 a.m. Un éxito esto de la vacunación para los adultos mayores. 7:00 a.m, don JJ. Una pausa y ya regresamos. Candela Viva a todos los prende. La candela. En la clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya Odontología Especializada. Candela Viva. A todos los prende. La candela. Nosotros en la Serranía de Cajamarca escuchamos Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La candela, la candela. Qué bueno, Quique, volverte a escuchar al lado de JJ. La verdad que la candela viva no hay extinguidor que la apague. Es un excelente programa que se apega mucho a la verdad. Un abrazo, mi hermano, para los dos. Y éxitos. La candela. Candela viva. A todos los prende. 7:00 a.m. Avanzamos en Candela Viva. Hay una columna, Enrique, que está rodando por todo el país, se titula precisamente Criminales y Corrupción se tomaron al Valledupar, y resulta, Enrique, a la alcaldía de Valledupar. Esto fue publicado en la página de Corrupción al Día. Tengo en línea al doctor Hernando Escobar, él hace parte de la firma Escobar y Escobar, que denunció al exalcalde del municipio de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Ubía. Doctor Escobar, buen día, bienvenido a Candela Viva. JJ, muy buenos días para ti, para el equipo de periodistas de Candela Viva, y desde luego para toda la audiencia en esa hermosa y bella ciudad de Valledupar. ¿Cómo avanza el proceso, doctor, por la dación de pagos, unos contratos que firmó el municipio de Valledupar, que están en detrimento precisamente de esta alcaldía? ¿Cómo avanza el proceso en la fiscalía? Sea lo primero precisar que nuestra columna titulada en el portal corrupcionaldia.com, Criminales y Corrupción se tomaron alcaldía de Valledupar, es una semblanza de lo que ha venido ocurriendo en el municipio de Valledupar, no solamente con la administración del señor Augusto Daniel Ramírez Juía, sino toda esa maraña de corrupción y criminalidad que se ha tomado por asalto la administración pública y la contratación de la alcaldía de Valledupar. De manera muy puntual, traemos a colación el caso de nuestra investigación y denuncia instaurada ante la Fiscalía General de la Nación en julio, el 30 de julio de 2019, contra el señor Augusto Daniel Ramírez Juía, funcionarios de la administración municipal y la representante legal de la firma Lascano Morales e Hijos. En virtud de esa denuncia, advertimos a la Fiscalía General de la Nación cómo se apropiaron de cerca de 20 mil millones de pesos de manera irregular, de manera delictiva, de manera criminal, que hacían parte del presupuesto y del erario municipal de la ciudad de Valledupar. Presentamos los elementos materiales probatorios, hicimos toda la investigación, recaudamos evidencia física y hoy la Fiscalía General de la Nación llama a juicio al señor exalcalde, en ese entonces alcalde, hoy exalcalde, Ramírez Juía, por haber incurrido en la comisión del delito tipificado como peculado por apropiación agravado, y de igual manera llama también a juicio, después de haber imputado cargos y de haberle presentado escrito de acusación, a una funcionaria que se desempeñaba en la administración de Ramírez Juía,
como jefe de recaudo municipal, la señora Joana Natalí Daza Mestre, que terminó siendo la tesorera del municipio de Valledupar bajo la administración de Ramírez Cuilla. De tal suerte que nosotros en la columna hemos advertido cómo se estructuró toda una concertación criminal, una empresa criminal orientada a apropiarse de esos recursos, pero que va mucho más allá, porque viene una segunda parte de la investigación que ya pondremos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Ya tenemos bastante adelantada la investigación y el recaudo de los elementos materiales probatorios, como lo fue que con esos predios delictuosamente entregados en dación en pago, que tenían unos poseedores, tenedores y propietarios a quienes la sociedad Lascano Morales les había negociado tales predios, esos predios fueron utilizados nominalmente para acceder a cerca de 60 mil millones de pesos en el Ministerio de Vivienda y Desarrollo, destinados para legalización y titulación de predios para mejoramiento y construcción de vivienda, siendo que ninguna de esas actividades se desarrolló con el concurso delictivo también y criminal en Compas Estares. Es una acción criminal insospechada lo que ha venido ocurriendo en el municipio de Valledupar. Nosotros hemos advertido a la opinión pública cómo la gran mayoría de los alcaldes de Valledupar han sido procesados penalmente y condenados penalmente, amén de las acciones disciplinarias y fiscales que han desarrollado la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. De tal suerte, JJ, que es muy dantesco el panorama que se aprecia en el manejo de la cosa pública, y también advertimos en la columna que en esta administración del señor Medio Castro González se vienen desarrollando acciones de corrupción, actuaciones de corrupción y delito en virtud de una facultad que delegó el Ejecutivo Municipal en varios de sus secretarios de despacho, y a espaldas, digo yo, del mandatario, en virtud de esa delegación de contratación, se vienen cometiendo actos de corrupción que también tendrán que ser puestos en conocimiento de doctor Escobar, por cuestión de tiempo, usted nos puede indicar cómo se puede ingresar a este portal para conocer y leer la columna y conocer todos los aspectos. Los detalles y la minucia, por supuesto. Usted entra en Google y pone y escribe corrupcionaldia.com. Corrupcionaldia.com. Le abre el portal y de inmediato se encuentra con el titular de primera mano que titula Criminales y corrupción se tomaron alcaldía de Valledupar. Doctor, todos los detalles de la actuación y en qué estado se encuentra el proceso. El señor Ramírez Judía, óigase bien, va a juicio, será juzgado, ya de esa no se salva, tiene que responder ante la justicia por la apropiación de millonarios recursos del erario público del municipio de Valledupar, conjuntamente con la jefe de recaudo y con la señora Ana Maura Lascano Carrero, representante legal, y los accionistas de esa sociedad, de la sociedad Lascano Morales, y los accionistas de esa sociedad tendrán que responder también por la apropiación de esos recursos que le pertenecen a los ciudadanos de Valledupar. Doctor, muy amable por tener este diálogo con Candela Viva, y quedamos a la expectativa entonces de todo este proceso que se sigue contra el exmandatario municipal. Muy amable. Con todo gusto, JJ. Un feliz día para todos. 7:08 a.m, Enrique. ¿Y sabe cuánto más o menos se está hablando aquí de recursos? Aproximadamente 49 mil millones de pesos. 49 mil millones de pesos, ¿oyó? JJ, yo a veces no creo lo que veo, lo que me dicen. Se le sale a uno de lo imaginario. Este es el realismo mágico de la corrupción. 7:09. Yo creo que es preciso un amigo, Edgar Daza, quien saludamos allí, está en franca recuperación en su residencia, nos envió un video del Papa Francisco, donde habla de esto, de la política,
del altruismo, del servicio social, es minuto 30, 35 segundos, pero la gente se desespera porque no ve violencia o no ve cosas vagabundas en estos videos y lo cortas, pero bien temprano lo vi y me llamó la atención. Duan, y vamos a lo que dice el Papa Francisco en torno a todo esto de la política, la corrupción y lo que se nos viene, no solamente en Valledupar, sino en Colombia y Latinoamérica. Cualquier persona que tenga demasiado apego por las cosas materiales o por el espejo, a quien le gusta el dinero, los banquetes exuberantes, las mansiones suntuosas, los trajes refinados, los autos de lujo, le aconsejaría que se fije qué está pasando en su corazón y rece para que Dios lo libere de esas ataduras. El que tenga afición por todas esas cosas, por favor, no se meta en política. Que no se meta en una organización social o un movimiento popular, porque va a hacer mucho daño a sí mismo, al prójimo, y va a manchar la noble causa que enarbola. Y tampoco que se meta en el seminario. Frente a la tentación de la corrupción, no hay mejor antídoto que la austeridad, esa austeridad moral, ¿no?, personal. Y practicar la austeridad es, además, predicar con el ejemplo. Les pido que no subestimen el valor del ejemplo, porque tiene más fuerza que mil palabras, que mil volantes, que mil likes, que mil retweets, que mil vídeos de YouTube. El ejemplo de una vida austera al servicio del prójimo es la mejor forma de promover el bien común. 7:12. ¿Qué ejemplo el que nos da el Papa Francisco en el día de hoy? Mire, el que tenga, Enrique, la vocación de servir, que sirva, pero que no ingrese a la política, porque la política... Yo he visto muchas personas que su fracaso llegó simplemente por aspirar a un cargo público, Enrique. No es fácil estar en un cargo público como alcalde, como gobernador y como senador de la República. Bastante difícil el tema, sobre todo para los mandatarios municipales. 7:12. Yo creo que lo que dijo el Papa está tan bien dicho que cualquier comentario que uno haga sobra. Piensen eso. 7:13. Vámonos para política. Enrique Camargo Plata, punzante. Esto sí que tiene candela. 7:13. Esta es Candela Viva. Ojo, oído, que el Mello Castro se le calentó en el último consejo de gobierno a sus coequiperos. No lo habían visto así berraco. Les dijo que estaban más pendientes de la política que de hacer su función. Y dijo: 2 meses, el que no dé la talla se va. Se está demorando, alcalde, con unos cafuchones que tiene ahí que no quieren dar pie con bola y que los llaman y no van. Que haga lo que quiera, lo están retando. ¿Tiene información política, don JJ? Sí, señor. Fue notificado el alcalde del municipio de Fonseca, Hamilton García, Enrique. Notificado ya por parte del gobernador del departamento del Cesar, de La Guajira. Así pues que elecciones atípicas, 9 de mayo en Fonseca. Él dice que va a instaurar una tutela en las próximas horas porque se va a defender. Yo creo que ya es muy tarde si ya el Consejo Nacional Electoral tiene fecha estipulada.
Continuamos con más información política, 7:14 minutos. Por copión, le devolvieron del Consejo el proyecto para un empréstito de 5,000 millones de pesos para infraestructura educativa a Danilo Duque de Pueblo Bello, Danilo Duque Barón, porque se equivocaron. La ubicación geográfica le falló. Armenia también es una cafetera, pero no Aruaca. Entonces le devolvieron el proyecto y está en la mira de la Procuraduría. La Procuraduría está en mora. Un ex procurador regional nos dijo, de oficio la Procuraduría Provincial tiene que abrirle un proceso a Danilo Barón Duque porque hay algo raro allí. Están corriendo, haciendo las cosas a la carrera. ¿Qué pasa? ¿Será que eso del Tribunal Administrativo de El Cesar va caminando rápido? ¿Hay pruebas contundentes que podrían tumbar a Danilo Duque Barón? Amanecerá y veremos. Don JJ. Sí, señor. Enrique, ¿qué pasó con todo? ¿Se arregló? Fueron unas pataletas, me dicen, de Karina Rincón, y se queda como asesora de cultura del departamento del Cesar. Mire, una vez a Pepe Castro lo quisieron hacer, y eso que no había los memes y no había las redes sociales, y eran tres emisoras en Valledupar, no había periódico, y lo regañó Julio César Turbay. Y aquí hacerle la mofa a don Monsalvo tiene orejas, sus ve que se ajobachan, tranquilos, oiga, llamarle la atención y coge este que se piensa, pero ya en el seno de la tranquilidad, apartamento, dice uno, bueno, tenía razón, y lo llama. Otra cosa es que vayan a atropellar la dignidad de una persona, y por investigado, allá le llamaron la atención. Y pero no le atropellaron la dignidad ni nada, le están llamando, es su jefe. Quien no recibir órdenes, él tiene que ser el jefe o el dueño de su casa. Así de fácil. Diga Karina Rincón en el cargo de cultura, particularmente, ¿no? Esto es particularmente. ¿Usted qué piensa? Bueno, ella tiene que demostrar que tiene toda la vocación y las actitudes para estar allí en el cargo. Esperemos a ver qué va a suceder. Segundo, Enrique, están nuevamente tocando el tema de los límites del Cesar y la Guajira. ¿Pero quién? Los mismos habitantes. La gente de Curazao, la gente de Patillal, está manifestando una vez más inconformismo. La actual administración recibió, la de la Guajira, recibió el contrato de la obra que va de pavimentación desde Curazao hasta cercanías, hasta los límites con el departamento del Cesar. La obra está paralizada. Este contratista es el mismo que tiene la obra por 24,000 millones de pesos de la obra que va de San Juan del Cesar hacia el Valle. Esta gente no cumple. Trabajan 2 días y duran 3 meses paralizados. La obra tenían que entregarle el año pasado en el mes de julio. Parece ser que esa plata y que hicieron política en octubre del 2019 con los 24,000 millones de pesos de esta obra. Y creo que tienen otros 18,000 de la que va de la Junta hacia el municipio, hacia Patillal. Entonces, Enrique, definitivamente esta gente dice, estamos huérfanos en el departamento de La Guajira, queremos pertenecer al departamento del Cesar. Siempre han pertenecido, todo lo hacen aquí. 7:19 minutos. Mañana estará en Valledupar la vice de la economía naranja, Adriana Padilla. Va a recorrer el centro histórico con el alcalde, el secretario de Cultura o jefe de la Casa de la Cultura, Carlos Liñán Pitre. Van a desayunar en el callejón de la Purrututú, ahí en el Cañaguate. Allí
un desayuno muy vallenato. ¿Qué van a comer? No sé. Lo que sí es que no va a haber changua ni pan, es desayuno de verdad, de peso, como me dice mi tía Chava, un desayuno de peso. Eso es con la vice de Economía Naranja, viene junto a Diana Molina Carvajal, porque luego en Ajagua de Ibirico hay un plenum, no sé cómo le pusieron el nombre aquí, cada quien se inventa su nombre, de secretarios de cultura en la Jagua de Ibirico, y el anfitrión va a ser Ovelio Jiménez, el alcalde de la Jagua de Ibirico. Enrique, dicen que el chichismo tiene dos cartas para los nuevos procesos de elección popular. La primera carta sería Enrique en cabeza de Chichí, el viejo Chichí Quintero, ¿ya? La segunda opción sería la de Luífer, de pronto, para la alcaldía de Valledupar. ¿Usted no ve que Luífer anda de corregimiento en corregimiento con gerente de las entidades territoriales, visitando, conociendo la problemática? Está como en campaña. Dicen que Luífer podría, si no se dan las cosas con su hermano, a la cama de humo. ¿Qué pasa? Y sigue haciendo socola y quemando la vegetación. 7:24 minutos. Llamaron anoche, Enrique, para decirnos que el alcalde de Chiriguaná, el doctor Carlos Iván Camaño, estaría dispuesto a sentarse aquí en la mesa de Candela Viva. Puede venir. Aquí las puertas están abiertas para todos los mandatarios. Aquí nosotros no pellizcamos, nosotros simplemente preguntamos. Son situaciones que hay que analizar, y es bueno que él nos diga cómo está su proceso, cómo está su demanda, o que nos traiga al abogado para que nos diga cómo está su proceso. Él, don Jota, él. Ay. Perfecto. Entonces estaremos. Quien manda no va, quien manda no va. 7:25 minutos, una pausa, ya nos desprendemos del sistema cardenal, una pausa, y venimos con una denuncia también del corregimiento de Los Venados. Nos envió Karim Quintero, no sabe Karim Quintero hacer un video, hombre, no lo sabe hacer, el hijo no encontró el hijo, salieron a buscarlo en burro, en bicicleta, no lo encontraron, a que le hicieron un video, porque están talando las sabanas ancestrales del corregimiento de Los Venados. Merece dos cocotazos, como decía mi abuela. Karim, te mereces dos cocotazos. Hacemos una pausa y ya volvemos. Candela Viva, a todos los prende. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva, a todos los... JJ, les presentamos disculpas a todos nuestros oyentes a través de las emisoras Sistema Cardenal, Manantial de Vida, Macondo Radio Digital, por televisión, redes sociales. Unas interrupciones, pero todo se debe al berraco internet. Aquí estamos todavía en pañales en materia del internet. Si nos ponen a... Como eso no es gratis, eso es pago. Claro, no da pie con bola. No, todavía a esta altura del paseo, Jota, que aquí las empresas se baja, se sube. Las empresas son muy malas. Claro, compadre, es más oscuro que claro. Malísimo, qué pésimo servicio. Si me deja usted esta y que digo, ni contigo ni conmigo, eso definitivamente tampoco funciona. Muy mal servicio, compadre. Mire, la gente llamándonos desde todos los puntos cardinales. ¿Qué está pasando? Se nos bajó el internet, nos dice el ingeniero... El internet, luchando con el internet, lo mismo que pasamos los primeros días. Y estamos al día. Pero, hombre, esto da pena ajena. El único servicio que está funcionando bien es el del gas natural. ¿Oyó? Y el sistema, bueno, de agua en algunos sectores, ¿no? En algunos sectores. De resto, aquí los servicios públicos en materia son malos. Si no, pregúntenle a Finia. Aquí no sirve. Aquí, compadre, si un perro llega a un poste, o yo, y mea, el poste, se va la luz.
No, esto no sirve, pura mentira. Tan terrible. Es lo mismo. No, que las empresas públicas de Medellín, malo el servicio, no pésimo, sirven, peor. No funcionan. Peor. Cosa tan terrible. Entonces vamos a aplazar la nota de los venados. Tenemos la oportunidad que Karim case al hijo y le haga el video. Pero no, hombre, da pena, de verdad que nos duele, no dejan trabajar. Pésimo el sistema, señores, claro. Y quien nos ve, pura mentira, que no sé qué, la conectividad no sirve. Si esto es aquí donde estamos en el centro de Valledupar, usted se imagina en la Sierra de Mariangola, en Villa Germania, Cantarrana, Montecristo. Ay, hombre, esos muchachos, ¿será que tienen conectividad? ¿Eh? Perdieron el año, Enrique. ¿Ah? Perdieron el año. Sí, señor. Claro, qué mala pasada. Ah, pero si no les pagamos, Cortijo y su combo. 7:28 minutos, de verdad que nos están llamando, nos están escribiendo, qué pena, les presentamos disculpas, pero es que, claro, como dijo JJ, es oscuro. 7:30 minutos, nos vamos y esperamos que los técnicos, los ingenieros de Claro se pongan las pilas. Jota, no obstante todo esto, mañana estaremos, si Dios nos lo permite, con todos ustedes. Y que Claro nos dé la manito. ¿Qué dice usted? Sí, señor, esperemos a ver si es posible que se mejore el tema del internet y también el de las redes para posteriormente estar como 100% como tiene que ser con nuestros oyentes y televidentes. Un feliz día para todos. ¡Viva! ¡La candela, viva y la candela! Un área de temperatura extrema, candela viva, punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela.